aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya. Pues en esta preciosa noche, hermano, vamos a estar viendo este mensaje titulado Viviendo bajo la ley del Espíritu. Bendito sea el Señor. La gloria sea Jesucristo. Porque, amados hermanos, cuando nosotros vemos acerca de esta porción que acabamos de leer, donde nos enseña de que dice que ahora, pero ahora estamos libres de la ley. Y dice, por haber muerto. Pero cuando dice, pero estamos libres de la ley, ¿verdad? Tenemos que ver, porque hay muchas leyes, hermanos. Y tenemos que ver a cuál ley se refiere. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Si dice que estamos libres de la ley, pues, y hablando de la ley en la Biblia, pues la ley en la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, si yo no hubiera supido que la Biblia dice, ¿verdad? No matarás, no codiciarás, si no me lo dijera la ley. La ley, estamos hablando de la ley que fue dada al pueblo de Dios por medio de Moisés, los primeros 5 libros que fueron dados a ellos, ¿verdad? El libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso fue dado por medio de Dios allá en el monte Horeb, recibido por Moisés, el siervo del Señor. Y cuando nos dice la palabra a nosotros, pues, ¿verdad? Si sin la ley nosotros no estuviéramos conscientes de aquella palabra que dice, no te harás dioses ajenos, ¿verdad? Eso nos dice la palabra. Y vemos en parte de eso en el Nuevo Testamento, pero eso vino del Antiguo Testamento y vino específicamente de esos 5 libros. Pero estamos viendo que dice, pero ahora estamos libres de la ley. Pero Dios nos guarde libre de que no tener que obedecer esa parte. No, hermanos, eso todavía está vigente. Vamos a ver la palabra en esta preciosa noche. Porque fíjense, amados hermanos, que Jesucristo mismo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él habló palabras diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, porque los profetas ya habían, ¿verdad?, cumplido sus ministerios, muchos profetas que vinieron en el tiempo de los reyes, y hablando prácticamente de los tiempos que iban a venir, avisando al pueblo que se regrese a la obediencia al Señor. Pero Jesús dijo, ¿verdad? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Él vino y eso lo hizo específicamente, como Él dijo, cumplió la ley. Ahora, siendo de cuerpo judío, ¿verdad? Siendo así, conteniendo cuerpo descendencia de esa parte de María judío, pues también él tuvo que cumplir con las otras leyes que vienen a ser las leyes rituales, porque también hay leyes morales como las que les he mostrado, la que dice, verdad, no matarás, son otros tipos de leyes, porque cuando nosotros hablamos de las leyes, amados hermanos, vemos que hay muchos tipos. Pero también nosotros vemos en el tiempo que estamos viviendo muchas vidas, hermanos, esta parte de la ley que dice ya somos libres de la ley, lo han tomado como un tiquete para ir a hacer lo que quieren, y la gracia de Dios la han pisoteado por un lado para ir a hacer lo que se les da la gana, por falta de escrudinear las escrituras y por falta de ese sometimiento a Dios, porque aunque no entendieran suficiente las escrituras, el que se mete con Dios, el Espíritu Santo le enseña. Y lo que no entendemos hoy lo venimos a entender mañana, y viene a pegar bien justito con lo que el Espíritu Santo nos mostró y enseñó, junto con lo que la palabra, la interpretación correcta es de la palabra. Eso es lo que hace el Espíritu, porque Él no va a venir a hablarle algo contrario a lo que está escrito, contrario a lo que Jesucristo habló,
aleluya, bendito sea el Señor. Pero muchos han tomado esto como una liberalidad para irse tras las lascivias, las concupiscencias y hacer del Evangelio algo que es otro Evangelio, se puede decir. Pero otro Evangelio, dijo Pablo, que no hay. Bendito sea Dios. La palabra también nos dice a nosotros que cuando habló Pablo, él dijo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, porque uno puede escuchar a la voz del Espíritu, hermanos. Y no siempre es que uno va a escuchar una voz audible. A veces el Señor también le habla directo al corazón sin que uno oiga nada. Pero ya en el Espíritu, hablando a nuestro Espíritu, el Señor nos hace entender exactamente el punto que Él quiere transmitir a nuestra vida. Y uno eso no lo puede negar, porque eso es así, hermanos. Y Él dice en la palabra: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Vio? Así que el Señor siempre nos va a llevar, nos va a instruir para que lo que el Espíritu hable a nuestras vidas siempre va a venir a dar con las Escrituras. Porque eso es así, ¿verdad? El Espíritu da testimonio de Cristo mismo y Cristo vino a dar testimonio del Padre. Porque Él fue enviado por el Padre, aleluya. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Cuando vemos, hermanos, esta cita que hemos comenzado con en Romanos, pues la carta de los Romanos fue escrita más o menos en el año 56 al 58. A los cristianos de ese tiempo, que era como entre gentiles y judíos. Y cuando nosotros vemos, para aclarar un poquito más acerca de lo que él está escribiendo, vamos a ver otra cita, Romanos 7:1. Y cuando nosotros vemos en Romanos capítulo 7, versículo 1, nos dice la Escritura ahí una pregunta, la cual Pablo le hizo a los que estaban hacia los romanos, es decir, la carta a los creyentes, bendito sea el Señor, y le dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Específicamente ya para allí los judíos convertidos a ser cristianos. Y les hace esta pregunta y le dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y fíjense, hermanos, de que cuando él habla de esto, porque acordémonos, dijimos al principio de que leyes hay bastantes. Y si nosotros decimos, bueno, ¿para qué tenemos un sistema de leyes? Pues, ¿qué es lo que hacen las leyes alrededor? Las leyes, para nombrar unas, ¿verdad?, ayudan como con la moralidad de las personas. Si no hay leyes, la gente hace todo lo que quiere y se deja ir como quiere, porque no hay ley que lo detenga. Así es que leyes son puestas para ayudar con moralidad. Son para el bienestar de los ciudadanos que viven bajo ese país o esa nación. Son para la paz y para el orden de que se maneje todo el país. Para el avance de aquella nación, de aquella vida, de aquellas familias o tribus, lo que sea que está bajo esas leyes. Y cuando estamos viendo, hermanos, de que Pablo habla estas partes, él está hablando específicamente acerca de lo que se refiere a la vida, a la naturaleza humana. Habla de la vida conforme a la naturaleza humana. Porque él dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues habló con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y usa un ejemplo, Pablo, cuando nosotros vemos el versículo 2 y el versículo 3, él va y muestra un ejemplo aquí. Y lo compara a este ejemplo de un esposo y una esposa, a un matrimonio. Y él dice en la palabra: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere,
ella queda libre de la ley del marido. Esas son leyes que mientras estamos en vida y hay un matrimonio y ellos se casan, pues por ley, hablando de la palabra del Señor, porque estamos viendo las situaciones alrededor también cómo van cambiando, pero la ley de Dios para un matrimonio es de que cuando una pareja se ha casado entre hombre y mujer, pues ya es hasta que la vida los separa. Y eso sucede, hermanos, por eso Pablo está escribiendo ahí de que la mujer está sujeta a su esposo hasta que, si él se muere, pues ella después queda libre de esa ley. Pero mientras ella está en vida y él está en vida, pues ella está sujeta a esa ley, así como él está sujeto a esa ley también. Bendito sea el Señor. Y cuando vemos el versículo 3, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, es decir, el esposo está con vida, pero ella decide, ¿verdad?, por cualquier razón o diferentes razones, dejarlo y se va con otro, y se va por allá y se va a casar, o se va por allá y se va a meter con él, dice, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ahí está la clave, es libre de esa ley. Así es que hay leyes que son por vida también, dependiendo ya cuando nosotros hemos hecho ese pacto de matrimonio. Ya entramos en una ley que ya es por vida, bendito sea el Señor. Y Pablo va a este ejemplo porque cuando estamos viendo de que él está hablando de que nosotros como cristianos ya somos libres de la ley, y lo trae ahora y dice que lo trae a un ejemplo como matrimonio y hace una comparación. Y le voy a explicar por qué hace esta comparación, hermanos. Porque ahora está haciendo una comparación dentro de un matrimonio, por eso es que él usa ese ejemplo en el versículo 2 y 3, entre la ley y la gente, digamos, un matrimonio unidos. Él lo está uniendo, la ley y un matrimonio, que van bien entretenidos, entre unidos. Bendito sea Dios. Porque también la Biblia nos dice, ¿verdad?, hablando del hombre y la mujer, y serán una sola carne. Ya no serán dos, sino que ya lo cuenta como una sola carne. Bendito sea Dios. Y cuando nosotros vemos que, ¿verdad?, ¿cuál es el propósito de Dios por una unión de matrimonial? El propósito, bueno, Dios lo dijo al principio, allá en Génesis, en uno de los primeros libros de la misma ley, que eso todavía viene vigente, ¿verdad?, que eso dice que se reproduzca en la tierra. Y el que entra en un matrimonio, se entra en un matrimonio porque entra un propósito. Y ese propósito que entra no solo es tener un buen tiempo, ese propósito que se entra, hermanos, es por vida, porque también lleva un propósito de reproducir, es de tener descendencia. Y cuando nosotros vemos más allá en lo que Dios ha hecho en estas leyes, pues Él ha dejado entre hombre y mujer que cuando se sigue la ley de Dios equivale vida, porque se trae una nueva criatura a este mundo a través de esa unión en amor. Bendito sea Dios. Mire qué bueno Dios es. Aleluya. Que Él es vida. Y cuando uno va en esa obediencia, en esa ley, pues también Dios a uno le da para poder reproducir, y viene una criatura a esta tierra. Y eso es un don de Dios que Él ha dado al hombre, hermanos, a la humanidad. Bendito sea Dios para siempre. No sé por qué muchas vidas en estos tiempos no quieren tener, ¿verdad?, muchos hijos, pero en aquellos entonces, y no yendo mucho atrás, ¿verdad?, nosotros podemos ver, no mucho atrás, digamos unos 50 años atrás, la gente tenía muchos hijos, pero hoy como que eso ha, ¿verdad?, se ha ido acabando ese deseo de tener bastantes hijos. Pero el creyente, hermanos, forma parte, cuando estamos hablando de esa unidad, el creyente, usted y yo, que hemos creído en el Señor, venimos a formar parte
de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que la palabra del Señor nos lo muestra también a la iglesia como la esposa del Cordero, la esposa del Esposo, el cual es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Aleluya, bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos estos ejemplos, hermanos, ya llevándolo así, ¿por qué Pablo lo menciona, verdad? ¿Por qué Pablo dice que estamos libres de aquella ley? ¿Por qué Pablo está después diciendo que ahora, verdad, lo trae a un ejemplo como un matrimonio? Pues vamos a ver, amados hermanos, ese ejemplo, porque también donde leímos, si podemos regresar al versículo 6, por favor, Romanos 7, 6, allí cuando vimos, decía: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, miren, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Mire qué cosas. Y esto es algo importante, porque ahora, cuando nosotros vamos, amados hermanos, regresemos al versículo, ahora vamos a ver el versículo 4. Romanos 7, 4. Bendito sea el Señor. Mire lo que él dice, siguiendo lo que él estaba diciendo. Dice en Romanos 7, 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo morimos nosotros si todavía estamos aquí? Ya ve que la ley es espiritual y nos está hablando espiritualmente. Este es el proceso que debe o debería de haber ocurrido en nuestras vidas cuando uno viene a Cristo y Cristo, ¿verdad?, el Espíritu Santo viene a entrar en nosotros. Conocemos ya de muchas prédicas que hemos visto en el pasado que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hablando espiritualmente. Por eso es que no podíamos tener una comunión con Dios, porque mientras nuestra carne estaba con vida, hablando de la vida humana, terrenal, teníamos vida, pero apegada siempre a esa naturaleza pecaminosa. Y por eso hacíamos y deshacíamos y hacíamos como quisiéramos. Y eso nos mantenía en una vida de pecado, en la cual nos tenía lejos de la presencia del Señor. Nos tenía muertos en el Espíritu y no podíamos tener comunión con Dios. Pero Pablo ahora dice: pero así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Está hablando todavía a la ley de Moisés, a esa ley que fue dada. Dice: habían muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis otro. Mire, ya no somos para estar los que éramos, sino que nueva criatura somos. Y dice: del que Cristo, del que resucitó de los muertos, ¿verdad?, para que nosotros seamos otro, del que resucitó de los muertos, porque antes de Cristo éramos propiedad del mismo diablo, que Jehová lo reprenda. Nos decía: va para allá, haga esto, haga aquello, y ahí íbamos. Pero ahora no podemos ir donde nosotros queremos, porque tenemos un dueño, se llama Jesucristo. Él es la cabeza, el dueño de la iglesia. Y cuando nosotros vemos ahí, dice: a fin de que llevemos fruto para Dios. Tiene que haber ese cambio. Y cuando nosotros vemos eso, hermanos, pues ¿cómo morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Pues dice la palabra a nosotros, hermanos, San Juan 6:63, solo ese versículo leo, y dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Porque cuando vino la vida, ¿verdad?, cuando nosotros un día escuchamos aquella palabra que nos vino a nuestro ser, que nos estremeció, nos trajo el arrepentimiento, pudimos notar nosotros que estábamos mal,
de muchas veces que nosotros pensábamos que estábamos bien, llegó un momento donde nos llamó el Padre y nos dijo que estábamos mal ante Él. Nos convenció a través de su Espíritu Santo, y cuando nosotros nos arrepentimos y le dijimos al Señor: entra en mi corazón, ya no quiero ser el mismo, Señor, quiero que tú me cambies, porque nosotros reconocemos que hemos tratado ya y no hemos podido hacerlo, necesitábamos al Salvador. Y por eso, cuando lo invitamos genuinamente a nuestro corazón, vino Él, el Espíritu Santo de Dios. Primeramente fuimos lavados nuestra conciencia por la sangre de Jesucristo. Esa mala conciencia fue lavada por el poder de la sangre de Jesucristo, esa sangre limpia y pura, bendito sea Dios. Y vino el Espíritu Santo en ese momento y nos selló esas garras del Espíritu, bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, de que Él dice que el Espíritu es vida, nos entró la vida. Y de allí, de ese momento, pudimos tener vida en el Espíritu para tener comunión con Dios. ¿Y eso qué hizo en efecto? Fíjense que a muchos de nosotros, cuando el Señor nos tocó por primera vez y trató en nuestra vida así, de esa forma, y tuvimos ese cambio, pues ya nosotros notamos algo, que ya algo cambió dentro de nuestro ser. Y hay cosas que notábamos, o las notamos inmediatamente, ¿verdad? Hay cosas que uno dijo, si teníamos vicios de algo, decimos: bueno, gloria al Señor, mire, yo esto ya no lo siento para nada. No tengo ese deseo de aquellas cosas que hacía. Y hay otras cosas que el Señor también vino y trató con nosotros y dijo: hoy sí ya no me vas a ir a ese lugar donde te gusta ir. Y el Señor nos puso en nuestro lugar. Pero por aquel amor poderoso que Él derramó sobre nuestra vida, le obedecimos para la gloria de Dios. Y eso, amados hermanos, es un cambio que primeramente se ve. Y eso, amados hermanos, lo que vino a hacer el Señor a través de ese cambio, ¿sabe qué es? A mortificar de nuestras vidas aquel pecado que siempre era algo en nuestra vida, en nuestro ser, que nos tenía lejos de Dios, que nos tenía, que no podíamos tener una comunión con el Señor. Pero cuando el Señor nos perdonó y nos quitó aquello, pues eso nos permitió ahora tener esa comunión con el Señor. Y cuando nosotros vemos también, amados, dice la palabra, ¿verdad?, que hemos muerto a la ley. ¿Sabe qué sucedió en ese momento? Cuando Cristo entró a nuestra vida, le voy a decir lo que sucedió. Porque hay pecados, hemos visto en el pasado, hay pecados de muerte, hay pecados no de muerte, pero si uno no hace nada de eso, llegan a ser de muerte. Porque en la vida, amados hermanos, uno tiene que ir mejorando, uno tiene que ir dejando las cosas viejas atrás. No puede quedarse estancado donde está uno. Ese es el propósito. Pero hay pecados que sí, inmediatamente rompen la comunión con el Señor. Hay pecados que sí, ya no permiten que el Espíritu Santo more en uno. Esos son llamados pecados de muerte, porque cuando el Espíritu Santo ya no more en el corazón de uno, pues uno regresa a ser muerto en el Espíritu. Ya no tiene esa vida, porque el Espíritu es vida. Y la palabra del Señor nos muestra ahí que dice que hemos muerto a la ley. ¿Y sabe qué es lo que vino la ley de Moisés a hacer? A señalar lo que es pecado. Y lo que es pecado era digno de muerte. Así es que cuando hay vidas que han tenido, digamos, por decir algo, ¿verdad?, que en su vida se movían en cosas como la lascivia, se daban a pasiones desordenados, mataban, o gente que pasaba robando, y muchas cosas que se puede decir cuando la Biblia nos muestra que son pecados que llevan a muerte, que llevan a romper esa comunión con el Señor por completo. Pues por la ley, amados hermanos, tuvimos que ser muertos, y muertos en el espíritu de esa parte, para morir la carne. ¿Me entiendes? Lo voy a explicar nuevamente. Tuvimos que morir en la carne, esas pasiones tuvieron que morir nosotros, para cuando el Espíritu venga a morar en nosotros, y eso solo lo ha podido hacer el Señor, ya para darnos vida y para poder disfrutar comunión con el Señor.
Cuando nosotros vemos esa parte, hermanos, por eso dice la palabra ahí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. No es que está desechada la ley, sino que nosotros también, hermanos, la tenemos que venir a, esas partes las tenemos que venir a cumplir. Yo no digo que todavía vamos a estar practicando, hermanos, los costumbres acerca de, ¿verdad?, los rituales de matar, ofrecer holocausto y cosas así. No, Jesucristo cumplió con eso, eso tenía su significado. Esa era otra sección, otras partes de la ley. Pero lo que se refiere a lo moral, lo que se refiere a esas partes de darle la gloria al Señor, todavía eso está vigente, hermanos. Porque o si no, no estuviera vigente la palabra que dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero eso todavía está vigente, hermanos. Y la palabra nos enseña a nosotros que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Porque cuando Cristo nos salvó a nosotros, fuimos engendrados en ese cuerpo. Bendito sea el Señor para siempre. Y dice la palabra, para que seáis de otro, ahora propiedad de Dios, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aleluya. Cuando nosotros vemos, hermanos, cómo es ese proceso que hemos muerto, cómo es que dice la palabra a nosotros, la palabra nos conseja a nosotros que dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y nos habla cuáles son aquellas cosas que rompen la comunión con el Señor. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que dice que todo eso es idolatría. Miren, la idolatría sí que rompe la comunión con el Señor, porque es abominable ante el Señor tener a otro Dios encima de Dios, o poner otro Dios a la igualdad de Dios. Y por eso la palabra también nos dice cosas por las cuales la ira de Dios, la gente que practica tal cosa, dice, viene sobre los hijos de desobediencia. Porque ahora, como Dios a nosotros nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, pues también hay hijos desobedientes que vienen a ser los que no quieren entregarse al Señor, los que no conocen al Señor porque no pueden sujetarse a Él. Y la palabra nos sigue enseñando a nosotros también, hermanos, que dice que en las cuales vosotros también anduvisteis. Nosotros teníamos esos problemas, que estábamos en esas cosas en un tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivíamos en ellas. Eso es lo que dice Colosenses 3 al 10, 3, 5 al 10, dice ahí. Y también nos dice, pero ahora, Pablo va más allá, fíjese. Cuando nosotros vemos eso, él está hablando de que eso es lo que hacía la gente. Eso es lo que Dios puso a morir en nosotros, para poder tener comunión con el Señor. Pero ahora Pablo va más allá y él dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, que viene a ser ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Son cosas que todavía es pecado, pero vienen a ser pecados no de muerte, pero si uno no se cuida, vienen a ser pecados de muerte. Y son cosas por las cuales Pablo lo menciona, que aquellas cosas que mencionó antes, dijo, ustedes hacían esas cosas en aquellas vidas. Pero ahora, ¿verdad?, por el poder de Dios, Él ha puesto eso en muerte a nosotros. Pero esta otra parte, porque uno tiene libre albedrío todavía. Y si nos descuidamos, vamos a ir cayendo en esas cosas. Muchos por eso hacen errores en estas partes. Pero Pablo dice, pero ahora dejad también vosotros, hablándole a la iglesia, porque le escribió la carta a los romanos y le dijo, ahora deja esto. Y le dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. También dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, porque también hay eso en las iglesias. Y también dice la palabra del Señor ahí, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos hace recordar, acuérdate, que has sido despojado del viejo hombre. Ya ese estilo de vida no es permitido estar. Eso va a afectar nuestra comunión con el Señor. Y dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Miren? Porque este camino de la santificación, hermano,
va en progreso, pero no es algo que ya lo hemos ganado todo. Siempre hay un lugar en nuestra vida que tenemos que arreglar. Por eso Dios permite que vengan problemas a nuestra vida, para que nosotros, a través de aquellos problemas, podamos ver aquellas situaciones en nuestra vida, cómo somos, quién somos. Porque a veces pensamos que estamos bien ante el Señor, y el Señor tiene que permitir algo que venga a nuestra vida para que nos demos cuenta que ni nos conocíamos a nosotros mismos. Y eso lo permite Dios para la gloria de su nombre, para que nosotros podamos reconocer y decir: hey, yo pensaba que estaba bien, pero me falta esto. Y es de darle gracias al Señor para poder también después humillarse en esa parte, pedirle al Señor que le ayude a uno para avanzar. Pero dice la palabra, cuando nosotros estamos moviendo allá en Romanos 7:4, lo último dice: a fin de que llevemos fruto para Dios. Y acuérdese que estamos viendo acerca de vivir bajo la ley del Espíritu. Acabamos de ver allí de que, ¿verdad?, Pablo dijo que estamos libres de la ley. Esa es la ley de Moisés. Pero cuando dice libre de esa ley, está hablando de que libre, ¿por qué? Porque cuando él usó el ejemplo de la mujer y el hombre, ¿verdad?, que la ley está ahí, está vigente. El hombre la tiene que cumplir. Pero si él murió, ya él es libre de esa ley, porque ya él no lo tiene que cumplir. La mujer también no tiene que cumplir esa parte, porque ya el marido de ella murió. Y el marido que murió ya, él no puede cumplirla más, pues. Pero así, amados hermanos, nosotros mismos tenemos esa parte que tenemos que tener muerta, aquellas cosas. Porque si la ley de Jehová, ¿verdad?, la señala como el pecado y dice es digno de muerte, pues eso quiere decir que esas cosas tienen que ya estar muertas en nosotros. Bendito sea el Señor. Porque en esta vida, amados hermanos, el que está vivo en el Espíritu quiere decir que está muerto en la carne. Y el que está muerto el que está vivo en la carne es que está muerto en el Espíritu. Eso es así. Así es que, ¿a quién está ahí, pues? Está vivo el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu, y está, eso quiere decir que tenemos que estar muertos a la carne, a los deseos, las pasiones, todas esas cosas. Pero el que todavía está en vida con los deseos carnales, pasiones y todo eso, es que el Espíritu está muerto. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos conciencia de. Porque cuando dice que tenemos que llevar frutos para Dios, pues cuando nos vamos al fruto del Espíritu, nosotros vemos que el fruto del Espíritu, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros llevemos, viene a ser, ¿verdad?, lo que nos dice en Gálatas 5:22, que dice: más el fruto del Espíritu es, ¿verdad?, y lo menciona ahí, dice amor, y dice que es gozo, dice que es paz, dice que es paciencia, benignidad, dice que es bondad, fe, y dice también mansedumbre, dominio propio. Estas son cosas, cualidades, hermanos, que tiene que producir en nosotros a través de la fe. Bueno, fe es uno de ellos. Y estas cosas se tienen que hacer manifiestas. No solo es que uno puede decir, sí, yo tengo el Espíritu y tengo el fruto del Espíritu, pero no se manifiesta aquello. Tiene que manifestarse aquello. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Pero mire, la segunda parte de eso, en el versículo 23, dice que contra tales cosas, es decir, el que practica esas cosas, el fruto del Espíritu, no hay ley. ¿A cuál ley se refiere? Está refiriéndose a la ley de Moisés, porque no hay ley que lo señala, no hay nada que le dice que eso es pecado, que eso es digno de muerte, porque eso es vida, porque es el Espíritu, el fruto del Espíritu, y el Espíritu es vida. Así que ya en esa vida, en el Espíritu, vamos a producir el fruto del Espíritu, el cual es producir vida, a la cual no hay ley que la señala como pecado. Y eso es lo que uno como cristiano, como creyente, tiene que procurar en la vida: abundar. Y vamos a ver la importancia de eso, porque uno no solo puede decir, yo tengo ya el fruto del Espíritu y ahí me quedo. No, uno tiene que crecer en eso. Crecer en eso, hermanos. La palabra nos muestra a nosotros que Jesucristo era lleno de verdad, lleno de gracia, decía. Y para ser lleno de algo quiere decir que hay una medida.
No solo puede uno quedarse con una medida poca, tiene que haber una abundancia de aquello. Eso quiere decir, hermanos, que tiene que haber más. Bendito sea el Señor. Porque también la palabra nos dice, ¿verdad?, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Vamos a ver el versículo siguiente, ¿verdad? Porque los que son de Cristo ya han crucificado las pasiones de la carne. Ya están muertos, han sido puestos a muerte por la palabra de Dios también. Esa palabra que era la palabra de la ley, que dijo, eso es digno de pecado. Y nosotros también lo acertamos y decimos, sí, yo he sido un gran pecador, digno de muerte. Tuvo que venir el Espíritu de vida a poner muerte a esas cosas en nuestra vida. Bendito sea el Señor para siempre, aleluya. Y la palabra nos dice, de verdad, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El 25 dice, y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Mi alma te alaba, oh Dios Santo. Vamos a ver Romanos 7:5. Gloria sea el Señor, siguiendo el hilo de los versículos que estábamos viendo. Dice ahí, cuando nosotros vemos, hermanos, esta palabra, porque antes de Cristo, mire cómo es, como dice Pablo, que estábamos. Dice, porque mientras estábamos en la carne, es como es decir, estábamos muertos en el espíritu, aunque, ¿verdad?, este cuerpo de naturaleza humana se movía, tenía vida, todavía tenía esa vida, pero andaba en esas pasiones desordenadas, andaba en esas concupiscencias. Y dice Pablo aquí en la palabra, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Y cómo era por la ley que eso obraba ahí? Porque la ley era la que la señala como pecado. Si la ley no dice que eso es pecado, pues no era pecado. Pero como la ley dice eso es pecado, pues eso es lo que le daba fuerza al pecado, para que el pecado se vea que verdaderamente es pecado y es malo, y que uno no debe practicarlo, y que uno debe aborrecer el pecado. Pero eso es lo que dice la Biblia, que nos llevaba. Y lo obedecíamos en donde quiera que nos llevaba. Y dice que nos llevaba a pecar, a dar fruto para muerte. Porque la Biblia también, hermanos, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que el pecado de muerte vivía en nosotros, llevándonos a morir, a una muerte eterna. A eso nos llevaba. Pero fíjense que, ¿por qué nos llevaba a eso? Bueno, porque usted y yo tenemos un cuerpo de naturaleza pecaminosa. En su cuerpo corre sangre, es su vida, dice la palabra. Es la vida la que lo sostiene aquí en esta tierra con vida. Tiene vida en su sangre. La vida está en la sangre. Y eso nos dice en el Antiguo Testamento la palabra. Pero en esa sangre que cargamos esa sangre que vino de dónde, de los que nos engendraron. ¿Y qué pecados tenían ellos? Por eso nosotros, ¿verdad?, crecemos, envejecemos, morimos, porque tenemos engendrado aquel linaje de pecado a través del primer Adán. Santo Dios, aleluya. Pero la Biblia nos compara como árboles y nos dice, ¿verdad?, como árboles que daban mal fruto. Y daban mal fruto para muerte y por muerte eterna. Ese era nuestro destino. Pero gracias a Jesucristo, miren, cuando vemos, amados hermanos, el versículo 6 nuevamente, ya para ir terminando, aleluya. Pero ahora, dice Pablo, estamos libres de esa ley. Libres porque hemos tenido que morir a los deseos de la carne, a los pecados de muerte. Pero cuidado, porque si no estamos con vida en el Espíritu, pues el otro reavive. Y así mismo sucede al que está con vida en la carne, pero muerto en el Espíritu.
Dios es poderoso para darle vida, para vida eterna en el Espíritu. Pero dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué? Porque ahora no nos movemos en aquel pecado. Es como decir, estamos escondidos en Cristo. Es como decir que usted tiene algo que lo esconde y usted no lo ve. Aquello que le va a decir, digno de muerte, pecado. Mientras estamos en Cristo. Porque mientras estamos en Cristo, y si permanecemos en Cristo, Él nos va a llevar a dar el fruto del Espíritu. Y como hemos visto ahí en Gálatas, digo que contra tales cosas no hay ley. ¿Entienden, hermanos? Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vemos que dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos a aquello, ¿sabes por qué? Porque nosotros practicábamos el pecado, estábamos sujetos ahí y éramos dignos de muerte, y también, ¿verdad?, esa muerte nos iba a llevar a una muerte eterna. Dice que de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que hoy lo que vivimos, hermanos, si lo vivimos en el Espíritu, cuando decimos de vivir en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso lo podemos ver en Romanos 8:2 al 10, incluso podíamos leer. Mire qué precioso el Señor. Porque la ley del Espíritu de vida, la cual nos dio el Espíritu a nosotros, esa vida cuando entró para morar en nosotros, en Cristo Jesús, mientras nos mantenemos en Él, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para ya no seguir en ello. Versículo 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la ley era espiritual, pero para cumplirla, hermanos, era débil la carne, no se podía sujetar. Bendito sea el Señor. Por cuanto era débil la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, es decir, en el mismo cuerpo de Él, condenó el pecado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ahora Dios ya vino a poner esa otra parte, ese fruto del Espíritu, de seguirle en ese amor, en ese gozo. Bendito sea el Señor. Y también nos dice el versículo 5. Miren. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y eso, por eso es que nosotros tenemos que abundar en el fruto del Espíritu, miren, y crecer en el fruto del Espíritu. Porque, hermanos, verdaderamente el Señor tiene mucho para nosotros cada día, y el que se pone en las manos del Señor hallará que hacer siempre en el Señor, porque siempre hay algo que hacer en la viña del Señor. Y cuando vemos ese versículo 5 que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mire. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque disfruta comunión
crece en el fruto del Espíritu. La conciencia la sigue teniendo uno mismo, sigue teniendo aquella conciencia limpia ante el Señor, aprobada por Dios, no por nuestros mismos, ¿verdad?, pensamientos, no aprobado por uno mismo, sino que Dios aprueba, lo aprueba uno, y lo aprueba uno por estar en esa voluntad con el Señor. Pero dice que el ocuparse de la carne es muerte, porque vamos perdiendo comunión con el Señor, vamos perdiendo la oportunidad de crecer en el fruto del Espíritu, y eso ya no es un avance, eso es o estancamiento o estar yendo para atrás. Y Dios no nos ha llamado para volver atrás, nos ha llamado para llegar al final. Pero dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, es decir, a la ley del Espíritu. ¿Por qué no se sujetan? Porque tampoco pueden. Mire, hay vida, amados hermanos, de que ellos no pueden sujetarse a orar cada día. O se les es difícil orar, ¿verdad? Más de, yo no estoy diciendo, pero para ponerle un tiempo, ¿verdad? Más de 20 minutos, más de media hora, le pueden decir. Lo encuentran difícil. Porque están más dados a lo de la carne que es a lo del Espíritu. O cuando hablamos en, ¿verdad?, en poder dedicarse, someterse a leer la Biblia, a conocer más al Señor, o a someter esta carne, a obedecer la palabra, aquello que hemos aprendido, ¿verdad?, a ponerlo por obra, a aplicarlo. Esas son cosas, hermanos, que no se puede sujetar a aquello. Y por eso a veces uno ve vida de que, aunque han escuchado mensaje tras mensaje tras mensaje, pero les llega la primera prueba y ahí van, ¿verdad?, hablan todo y sale como que el viejo hombre, pero ese ya estaba allí. Lo único que no se había presentado la situación para que se dé. Pero eso, amados hermanos, es lo que dice, que no se puede sujetar lo que está en la carne. Porque lo del Espíritu solo se puede sujetar el que anda en el Espíritu. Bendito Dios. Y mire, seguimos diciendo aquí, cuando vemos el versículo 9, y esto es de tener cuidado, mire, porque dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y eso es lo que uno tiene que siempre luchar para mantener el Espíritu en uno, en esa comunión, a no dejar contristar el Espíritu, a no dejar apagar el Espíritu. Porque mire, eso es tremendo, hermano, porque Dios mismo lo dice claro, de que el que no tiene el Espíritu no es de él. ¿Y por qué dice que no es de él? Porque si uno no tiene el Espíritu, no tiene la vida. Y si no tiene la vida, no tiene comunión con Dios. Si no tiene comunión con Dios, no es de él. No es del Señor esa vida, esa persona, aunque tenga vida en esta tierra. Pero el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Y muerto a qué? Muerto a esos pecados de muerte. Muerto también a todas aquellas otras cosas que vienen a querer ser pecado. Pablo lo dijo cuando lo leímos, ¿verdad? Dijo, ahora bien, dijo, ¿verdad?, no mintáis unos a los otros, dijo, dejad estas otras cosas, que son ya cosas que no son tan severos, pero sí todavía son malos. Y sí todavía tenemos que corregir esas cosas en nuestra vida. Porque hay vidas que, ¿verdad?, aunque ellos recibieron a Cristo Jesús, tuvieron ese encuentro con el Señor y el Señor empezó a tratar en sus vidas, pues no terminó eso ahí. Por eso hay un proceso de la santificación y parte de eso es la regeneración. La persona tiene que regenerarse en el Señor. Bendito sea el Señor. Eso lo es regenerar. Vimos la semana pasada, pienso que estábamos viendo eso. Porque la vida no solo puede quedarse como está. Y dice que estamos muertos del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados.
en el Señor. Ahora, hermanos, nosotros podemos hacer un autoanálisis en nosotros mismos, ¿verdad? Si nosotros tomaríamos, ¿verdad?, el ejemplo del fruto del Espíritu y los nombramos así, decimos, bueno, ¿cuánto podemos contar ahí? 9, ¿verdad? Y decimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, ¿ya? Y si nosotros hacemos un análisis a nosotros mismos y decimos, bueno, voy a contar de 1 a 10, ¿verdad? En una medida de 1 a 10, cada uno de ese fruto del Espíritu. Y digamos, 10 es ya la perfección, ya es que estoy allá con Cristo. Así que digamos, cuando llego a 9, 9 es que yo puedo mantener cada día yo puedo mantener ahí en ese fruto, en abundancia. Mi día está lleno de ese fruto. Uno es, estamos al borde, ¿verdad? Pero si vamos a medirnos de eso, ¿verdad? Amor. Si nos medimos en gozo, cada día yo estoy en ese gozo, estoy en esa alegría. Si nos medimos, pues ¿verdad que nos falta? Yo digo, a mí me falta. A mí me falta. Unos pueden estar un poquito más. Puedo decir, ah, amor, ¿verdad? Voy a decir que tengo 3. Gozo, puedo decir, voy a tener 4. Paz, puedo ponerle 3. Pero eso nos indica que nos falta más. Y eso, hermanos, nos debe de animar a nosotros a seguir adelante, siempre. Porque eso es disfrutar una comunión más íntima con el Señor. Mire, vamos a terminar viendo esta otra cita, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Y usted va a notar que aquí mismo cuando le dice que tenemos que ser diligentes, diligentes es algo de que, ¿verdad?, ahorita, hoy, no lo voy a dejar para después, esto demanda prisa. Y vamos a ver, porque ahí usted va a ver que habla de frutos también. Mire lo que dice Pedro, ahí, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11, él dijo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, bien, añadida vuestra fe, ahí hay un fruto del Espíritu, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, ahí está mencionando otro fruto, al dominio propio, paciencia, otro fruto, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Amor es el primer fruto que menciona del fruto en sí. Porque fíjese que dice también la palabra, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ya ver, Pedro conocía eso. Y lo daba, que tiene que abundar. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué eso se da? Porque el que va creciendo en el Señor, el que va disfrutando comunión con Dios, Jesús mismo dijo que el que le ama guarda su palabra, y el que guarda su palabra, el Padre lo amará, y el Padre y Jesucristo vendrán a él y también harán morada con él. Eso quiere decir, van a disfrutar comunión, y cuando Dios, ¿verdad?, se muestra a nuestra vida, cuando tenemos un encuentro más con el Señor, ¿qué es lo que hace Dios? Nos aumenta la fe, nos aumenta el amor por él, nos da esas fuerzas de cuando no tenemos, todo eso el Señor trata con eso. No viene y nos consuela, y cuántas cosas el Señor hace. Y dice la palabra del Señor también, en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, es como decir, el que no se procura para abundar en el fruto del Espíritu, el que no se procura tanto porque dice, no es para tanto. Yo he escuchado eso antes, hermanos, también. Hay vidas que a veces le dicen a uno, es que no es para tanto. Y le dicen muchas cosas, pero la palabra es bien clara, que dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. La vista es importante, hermanos. Muy importante.
dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué? Porque ya es una vida que está descuidada, se está descuidando y va a venir a terminar si no se agarra bien, si no se agarra firme, si no sigue avanzando. De tanto estar estancado va a empezar a ir para atrás, que ni cuenta se va a dar cuando empezó a ir para atrás. Pero dice la palabra bien claro aquí, que no se ha acordado, también es como decir, se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Son como gente a veces que ellos le pidieron al Señor misericordia en un tiempo, pero ahora con el tiempo de estar en el Evangelio se han olvidado de la misericordia, porque ahora ellos no quieren dar misericordia a otros. Y se olvidaron de que ellos necesitaban misericordia y Dios se lo mostró en un tiempo pasado. Por eso dice que están muy corta la vista, está ciego y cegado por el enemigo. Pero eso es que uno mismo se va dejando hacer esas cosas por no seguir procurando avanzar y abundar en el fruto del Espíritu para mantenerse vivo en el Espíritu y mantenerse también, hermanos, en esa comunión íntima con el Espíritu. Porque antes que el Espíritu se va, pues el Espíritu se va solo cuando uno, ¿verdad?, deja de estar en uno, cuando ya uno cae en un pecado de muerte. Pero antes de eso hay un proceso, hermano. Hay un proceso de que, ¿verdad?, primero, ¿verdad?, se contrista el Espíritu, después se apaga el Espíritu, después de eso, pues ya uno ya está al borde. Y son cosas tremendas, pero no es que Dios no está tratando con uno. Dios trata con uno, hermanos. Dios le habla y le habla y le habla. ¿De cuántas formas no nos habla el Señor? En sueño, en visiones, en la palabra, en las predicaciones que escuchamos, en todas formas nos habla el Señor. Y también cuando vemos el versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es como decir, ¿verdad?, pararse y decir, bueno, Dios me ha llamado, estoy en la casa del Señor, para algo es, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual me has llamado? Heme aquí, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Verdad? Hacer vuestra vocación y elección firme. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire qué precioso eso. Cuando nosotros nos procuramos con toda diligencia crecer, avanzar, ¿verdad?, esa alabanza que dice subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. ¿De qué está hablando? ¿Cómo uno va subiendo? Ciertamente no estamos subiendo así en el aire. Está hablando de que subiendo un acercamiento más al Señor. Y eso solo viene, hermanos, cuando uno va creciendo en ese fruto. Va creciendo porque uno va mostrando ese fruto y va abundando en ese fruto. Y no permita que cuando venga, ¿verdad?, aquel que quiere sacudir el árbol para que caigan esos frutos, ay, que Dios nos guarde. Guarde esos frutos, hermanos. No deje que el enemigo le robe el fruto del Espíritu. Bendito sea el Señor. Que eso sucede a veces también. Viene un golpe fuerte a nuestra vida y decimos, ya, hasta aquí. Y queremos reventar y ya no mostrar amor porque, ¿verdad?, nos traicionaron o algo. Son cosas que suceden en la vida. Pero también, hermanos, si somos, ¿verdad?, con el Señor sinceros, el Señor viene y nos consuela. Él dice, ¿qué va a hacer, hija? ¿Qué va a hacer, hija? Esta es tu vida eterna. Aleluya. No caeréis jamás, dice la palabra. Pero dice también el versículo 11, porque de esta manera, miren, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Esa es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para dar en esta preciosa tarde, hermanos. No estamos bajo la ley de Moisés. Hemos sido muertos a eso. Pero sí estamos bajo la ley del Espíritu. Y en esa ley, hermanos, movámonos, andemos,
abundemos en la ley del Espíritu.